Así que estamos aquí y vamos a seguir pillando pues las cosas que tenemos que pillar. Pues no sé, ya sabéis cuáles son. Los cajones de suministros, que aquí hay uno. Perfectísimamente. Y nos falta uno más. Que venga, va, por la suerte, seguramente esté donde la señora. Porque se habrá reseteado. Efectivamente, aquí hay uno. Oye, desearía que me dejaseis en paz de una maldita vez. A ver, mierdecitas. ¿No os dais cuenta de que soy como 40 veces más fuerte que vosotros? Pero literalmente 40 veces. Vale, continúo atacándoles. Esto es un no parar, ¿eh? O sea, esta peña es lo malo. Es lo. O sea, a ver. Es lo malo de esta parte de la historia, ¿vale? Yo he jugado muchísimo a World of Warcraft, pero nunca he jugado a esto. O sea, a esta versión. Entonces, bueno, sí, jugué una vez, pero llegué a nivel, no sé, 10. O sea, nada. Eso se consigue en 2 minutos o 4. Tal. Continuamos, completamos. Y vale, he completado la misión. Perfecto. Vamos a la zona de batalla, que es, bueno, donde habían más misiones. Y como podéis observar, me falta nadita para conseguir otro ataque más. Así que voy a subir aquí a uno. Para que cuando me dé el ataque me lo ponga aquí. Y no en la otra barra, que es la importante. Vamos, la que yo quiero utilizar para siempre. Pero ya os digo, como soy nivel 1, pues tampoco es que sea aquí demasiado importante. ¡Oh, mira! Me ha desaparecido en la cara. El ataque este de la escarcha, bueno, digamos que vamos a perdonarlo porque es el primer ataque que tenemos, así que. Bueno. Bueno, men, muerto ya. Vale. Tengo un problema con el wifi últimamente. O sea, se comprobó perfectamente en el. En el. Bueno, en el directo que hice hace tiempo. La tía esta está sufriendo, ¿eh? O sea, pobrecita. Descarga de las cachas. Oye, vale, por aquí. Y ahí tenemos el completador de misiones, básicamente el que me completa la misión actual. Vamos a hablar con él. Completamos. Y a ver qué me dice. Habla con el Capitán Brown en el interior de la prisión. Bueno, yo lo acepto, aunque voy a hacer otras misiones, no solamente esto. Oh, esto lo congela, entonces yo puedo hacer esto. Bueno, al parecer no. O sea, fail. No pasa nada. Y lo pongo aquí, perfecto. Vale. Ah, que me está atacando a mí el perro este. Vale. No, no pasa nada, tranquilo. No, si quieres morir yo te ayudo, ¿eh? Ahí está. Entonces, mata 5 jorros con comida de sangre. Perfecto. Esto también es una buena misión. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Así. Y boom. Boom. Oye, ya soy bastante fuertecito, ¿eh? Vale, en la prisión que decíamos. No sé por dónde se entra, sinceramente. En la prisión, digo. A ver. Voy a ponerme esto. Y en la prisión. Si no creo mal, se entra por aquí. Vale. Y aquí está nuestro gran señor. Completamos la misión. Oye, por favor, chicos, moridos ya. O sea, así de claro, quiero que os muráis. Debemos enfrentarnos a nuestros temores. Así es, señor. Toda mi atención. Adiós. Pasa un buen día. Ahora. Es que no sé por qué no le podía dar. Vale. Otro más, perfecto. Y ahora tú vas a morir, o sea, eso está claro. Ahí está, voy a utilizar esto. Me pongo aquí y ya no me puedes atacar.
Bueno, eso más bien sirve para huir, ¿no? Bueno, no pasa nada. Ahí está. Perfecto, me los he cargado. Oye, ¿son yo? ¿Soy yo o son muy fáciles de matar? Me parece que soy yo. Bueno, no, me parece que es el principio del juego, es eso. Ahí está. Seguimos con lo de la escarcha. Quiero cambiarme ya del ataque principal, porque este ataque tampoco es que sea aquí la gran cosa. Ahí está. Ahí estamos. Esto es atacando con los puños. ¿No os dais cuenta que con yo qué sé, tío, con un trozo de madera quemando es más útil? Lo digo porque hay un trozo de madera quemando, o sea, no por nada. Necesito un objetivo. Vale, ahí estamos. Oye, soy más fuerte que vosotros y vosotros habéis estado entrenados durante 20 años. O sea, ¿qué es esto? Daos cuenta, mancos. Vale, perfecto, vamos a... No sé dónde, me parece que está ahí arriba, efectivamente. Vamos a subir por las escaleras. Tío, malditos lobos estos que me ven desde 20 metros de distancia. Joder, incluso aquí hay... Joder, qué pereza. Venga, va, moríos todos ya. Venga, ya me voy. Ahí os quedáis. Y ahora hablamos con este hombre que al parecer va a puño y sin camiseta porque le gusta vivir así. Y retén a los Wergen de la parte superior de la prisión de la ciudad de Guinness durante 2 minutos. Vamos a hacer esta misión. Que la hemos completado al instante, no sé por qué. Habla con el rey. Vale, vamos a hablar con él. Que además está justamente donde tenemos que ir. Perfecto. No sé si tirarme. Igual no sea la mejor opción. Tengo poca vida, mejor no hacerlo. Venga, va. Vamos, vamos a seguir atacando a esta peña porque al parecer... No, espérate, espérate. Ay, ay. Los he retenido y ahora me voy. Perfecto. Ahí estamos. Ahí está. Y vamos a la zona donde estábamos. Oye, me están aturdiendo. No voy rápido, por favor. Dejadme ya, maldito, a mí de paz. Y ahí está el señor que, con el que tenemos que hablar. Los dos señores con los que tenemos que hablar. Usted. Completamos. Y usted. Completamos. Toma ahí. Además he subido a nivel 3. Digo 6. Que si no me equivoco... Si no me equivoco, no me da nada hasta nivel 8. Bueno, no pasa nada. Me han dado un cinturoncete. Me lo voy a poner. No puedo hacer eso, estoy en combate. Dejadme ya en paz, tío, entonces. Venga, vamos a matarlos porque si no, no puedo ponerme el maldito cinturón. O sea, esto es la magia pura. Ya os digo, este juego lo estoy jugando más que nada porque me gusta, tío. Es un juego que me gusta demasiado. Me trae nostalgia, me trae esas épocas de mi vida en las que estaba con mi hermanastro jugando ahí súper feliz de la vida, ¿sabes? Porque yo además veía a mi hermanastro que tenía este juego y yo ahí todo solitario sin poder jugar a nada. Y viéndole jugar, ¿sabes? Y yo, bueno, pues F en mi vida porque no lo tenía comprado. Y recuerdo que él sí que lo tenía comprado, bueno, mucha historia que, bueno, me trae nostalgia y diversión, bueno, diversión, felicidad, recuerdos de, bueno, mi infancia. Aquí tenemos una entrada. Ojo, cuidado. ¡Opa! Amigos míos, os estáis repitiendo. Completamos la misión. ¡Opa! ¿Qué ha pasado? Al parecer me han empujado. Derrota 6 roedores. Date prisa, ¿por qué? Al parecer esto peña me ha mascado. Me ha matado. Vale, tengo... tengo un perrito. ¡Ay, qué mono! Vale, mascota de Hendrix. Vale, vamos a hacer así.
Vamos a congelarlo porque... Vamos, hay que congelar a las personas cuando son demasiado rápidos. Ahí está. Ya no estoy en combate y me voy a poner el cinturón ahora que puedo. Ahí estamos. O sea, ¿solamente tengo que matarlos o cómo? ¿O tengo que atraparlos? Por lo que veo, solamente tengo que matarlos. Al igual no lo sé. Aquí hay uno. Tú, si hago esto... No. Me gusta mucho el estilo de ataque que tiene el mago. Porque, bueno, tiene bastante rango de ataque. Bueno, el rango de ataque y ataques. Tengo que esperar a que vuelva a aparecer, porque al parecer no hay más enemigos por esta zona. Ah, sí, sí que hay, pero están escondidos. F en el chat. Perfecto. Ahí está, congelado. No sé qué es lo que hace realmente, porque me sigue atacando, así que... Bueno, no es para nada. No sirve para absolutamente nada. Y aquí tenemos otro. Perfecto. Bueno, mira, mejor para mí. Cuando este personaje ya haya crecido bastante cuanto a poder y tal, no tengo un objetivo. Será un buen momento de mi vida. Perfecto. No sé si hay más por aquí. Al igual voy a volver porque habrán reaparecido otra vez los mismos enemigos, ¿ves? Aquí está uno. Y pum, pum, pum. Lo congelo. Me alejo 20 metros. Le tiro eso que lo descongela. O sea que al parecer la congelación sí sirve para huir. Perfecto. Y aquí estamos. Bueno, vamos a dejar. Bueno, a completar la. Ah, no, tenemos que matar a uno más. Bueno, F, aquí hay más de uno. No pasa nada por hacer esto. Perfectísimamente. Venga, el 3 ahora. Perfecto. Ya os digo, Edlux es mi inspiración ahora de youtuber. Más que nada porque me gusta cómo se distribuye su tiempo, cosa que debería de copiar de él. O sea, él se distribuye el tiempo muy bien. O sea, consigue hacer más de 2 o 3 vídeos semanales. Y yo aquí rascándome las pelotas sin hacer nada. Bueno, él es supremamente bueno. Perfecto, completamos la misión. Y ale, hemos subido además de nivel. Perfecto por mí. Y nos han dado un báculo. Y esto. Varita de instrucción de mastines. Y esto, voy a ponerme el báculo este. Bueno, el bastón. Que a saber qué es lo que hace. Perfecto. Oye, el señor ese no estará en el sótano otra vez. O estará por aquí. Ahí está. Vale. Regen Greens. Mensaje de no sé quién. Perfecto. Vamos a salvar a Krennan. Pero eso ya lo vamos a dejar para otro vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado este inicio. Aunque, bueno, no sé cómo lo distribuiré. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, like, comentad y nos vemos en la próxima. Adiós. Bueno, yo voy a aceptar la misión igualmente. Oh, me están llevando un caballo. Bueno, entonces vamos a continuar ya por aquí. Nos ha llevado a un lugar en concreto que es esto de aquí. Oh, tengo un caballo de montura. ¿O no? Acabo de completar una misión con el caballo que me está volviendo. Genial por mí. Así no tengo que mover mi personaje. El caballo ha desaparecido. ¿Ahora qué? Sí, porque puede. Ojo que ha pasado ahí. Bueno, che, amigo mío. Habla con el rey Gren. Tengo que hablar con ese güey. Oye, se ha ido un poco a tomar por culo el rey. No pasa absolutamente nada. Vamos a por él.
Oye, ya no tengo mascota. Quiero una mascotita, ¿eh? No estaría nada mal, ¿eh? Pff. Las mascotas siempre vienen bien. Oye, ya hay tres aquí. Congelado, sale y me voy. Aunque me siguen atacando a distancia. Esto es algo que nadie podría entender. Bueno.